La vida y el triste final de Julie Newmar. Julie Newman, nacida como Julia Chaline Newmeyer, nació el 16 de agosto de 1933 en Los Ángeles, California. Su padre era Donald Newmeyer, jefe del departamento de educación física de Los Ángeles City College, y su madre, Helen Jesmer Newmeyer, era diseñadora de moda. Tenía dos hermanos, Peter Bruce Newmeyer, nacido en 1935, y John A. Newmeyer, nacido en 1942. Estudió ballet y piano clásico y más tarde actuó para la Ópera de Los Ángeles como primera bailarina. Se graduó de John Marshall High School a la edad de 15 años y luego se unió a la Universidad de California pero renunció después de seis semanas y se unió a Universal Studios como coreógrafa y bailarina. Newmar comenzó a aparecer en papeles pequeños y papeles no acreditados en películas como bailarina, incluyendo un papel como la bailarina asesina en Slaves of Babylon de 1953 y la niña dorada en Serpent of the Nile de 1953, en la que aparecía revestida de pintura dorada. Bailó en varias otras películas, incluyendo The Van Wagon, también en 1953, y Demetrius and the Gladiators, de 1954. Trabajó como coreógrafa y bailarina para Universal Studios a partir de los 19 años. Su primer papel importante, anunciado como Julie Newmeyer, fue como Dorcas, una de las novias en Seven Brides for Seven Brothers en 1954. Su aparición de tres minutos en Broadway como Stupid Fijan Jones de piernas largas en el musical Liv Abner en 1956 le llevó a actuar en la versión cinematográfica Lanzada en 1959, de esta misma obra. También fue la protagonista femenina en una comedia de bajo presupuesto, de Rookie, también en 1959. Newmar apareció por primera vez en Broadway, en 1955, en Silk Stockings, protagonizada por Hildegard Neff y Donna Mitchell. También apareció en la película The Marriage Go Round de 1961, protagonizada por James Mason y Susan Hayward. Más tarde apareció en el escenario de nuevo, con Joel Grey en la gira nacional de Stop the World, I Want to Get Up. También como Lola en Damn Yankees. También en Irma La como la propia Irma. Que apareció también en golf de Maquina en 1969 también apareció en una sesión fotográfica en la edición de mayo de 1968 de la revista Playboy en la que aparecía Playmate Elizabeth Jordan La fama de Newmar se debió principalmente a sus apariciones en televisión. su figura escultural. La convirtió en un símbolo sexual y lo usó en diferentes obras, incluyendo una aparición temprana con un disfraz sexy de sirvienta en The Phil Silver Show. Uno de los papeles más importantes de Newmar fue el de la androide Rhoda Miller en la comedia sitcom My Living Doll entre 1964 y 1965. El sensual personaje amazónico le valió una nominación a los Globos de Oro y solidificó su estatus como estrella. Newmar luego consiguió el papel icónico de Catwoman en la serie de televisión Batman entre 1966 y 1967. Newmar modificó su disfraz de Catwoman en el Instituto Smithsonian y colocó el cinturón en las caderas, en lugar de la cintura, para enfatizar su figura de reloj de arena. En 1962, Newman apareció dos veces como la heredera de Espíritu Libre, Vicky Russell, en Ruta 66, filmada en Tucson, Arizona. How much a pound is albatross? en Tennessee, give the old cat a tender mouse. Apareció como invitada en The Twilight Zone como El Diablo en Off Late I Think of Cliffordville. F. Troop como Princesa Nativa Americana. Bill Witched como Una Gata Llamada Ofelia. También en The Beverly Hillbillies y Get Smart como agente doble asignado al apartamento de Maxwell Smart para hacerse pasar por una sirvienta. En 1967 actuó como estrella invitada como April Conquest en un episodio de The Monkeys, Monkeys Get Out More Dirt y fue la princesa Capellan embarazada, Elin, en el episodio de Star Trek, Friday's Child. En 1969 interpretó a una sicaria en el episodio It Takes a Thief, The Funeral is on Monday, con Robert Wagner. En 1983 repitió el papel de asesina a sueldo en Heart to Heart, la serie de televisión posterior de Wagner, en el episodio A Change of Heart. En la década de los 70 tuvo papeles como invitada en Columbo y The Bionic Woman. Newmar apareció en varias películas de bajo presupuesto durante las siguientes dos décadas. Apareció como invitada en The Love Boat, Buck Rogers en el siglo XXV, Chips y Fantasy Island. Fue vista en el vídeo musical The Too Funky de George Michael en 1992 y apareció como ella misma en un episodio de 1996 The Melrose Place. En 2003, Newmar apareció como ella misma en la película para televisión Return to the Bad Cave Mis Adventures of Adam and Bart junto a los ex coprotagonistas de Batman Adam West, Bart Ward, Frank Gorshin y Lee Meriwether. En 2016, prestó la voz de Catwoman la película animada Batman Return of the Caped Crusaders. Newmar también apareció en The Home and Family Show en mayo de 2016, donde conoció a la actriz de Gotham Camryn Vikondova, quien interpretaba a una Selinka el más joven. En 2019, Newmar interpretó el papel de la doctora Julia Hoffman, reemplazando a la difunta Grayson Hall en la miniserie de audiodrama Dark Shadows: Black Line. En cuanto a su vida personal, Newmar se casó con J. Hall Smith, un abogado, el 5 de agosto de 1977, y se mudó con él a Fort Worth, Texas, donde vivió hasta su divorcio en 1984. Tuvo un hijo, John Jewel Smith, nacido el 25 de febrero de 1981, quien tiene una discapacidad auditiva y síndrome de Down. Tuvo una amarga batalla legal con su vecino, el actor Jim Belushi, por el tamaño de su valla compartida. La batalla terminó amistosamente con una invitación a ser la estrella invitada. En la comedia sitcom Según Jim, en un episodio de Gran Guy que se burló de esta misma disputa. Gracias por escuchar la historia de Julie Newman. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.